El batido, venga, lo que le vamos a colocar es perejil, ¿bien? Porque el perejil es súper laxante. Lo importante de estos batidos es que son batidos el verdes. ¿El perejil es súper laxante? Y diurético. Todas las hojas también verdes, okay, y diurético, ¿sí? Le echamos un puñado de espinacas. Y le vamos a echar jugo de limón. Y obviamente agua. Aquí va el jugo de tres limones, ¿sí? ¿Tres limones? Tres limones, porque volvemos a lo mismo. Lo que queremos siempre es estimular todo el proceso digestivo. ¿What? Ah, aquí. Lo he encontrado ya en duendecillos. Estimular el proceso digestivo e ir al baño. Limpiar, ¿sí? Así que vamos a darle. Funcionó la primera, ¿eh? Yo creo que sí, que le va a gustar porque ella consume. Sí, Alexandra, tú consumes. Sí, me gusta. Sí. Estoy acostumbrada con los batidos ya. Ya. Solamente eso. Aquí no hay endulzante que valga, ¿eh? En este. No, o sea, nada. Pero es porque lo vas a probar tú. Pero en la casa, si quieren, volvemos a lo mismo. Le pueden echar un poco de stevia. Y si, miren lo que les voy a decir. Ah, ¿verdad? Sí, aquí voy a ser bueno. Si no tienen problema alguno de diabetes, ni resistencia a insulina, ni nada, le podrían llegar a echar una pizca de miel. ¿Está generoso el día 6? No, no, es que es el programa de estreñimiento. No hay que mezclar. Cuando estamos en otro tipo de detox, no entraría la miel, pero aquí okay, con el estreñimiento sí les puede funcionar bien a estas personas. Entonces, ¿dónde? Ahí. A ver, aquí, que está aquí. No, después me reta cuando sí, puedo no, caer. Sí. Es jugo de limón, agua, perejil y espinacas. Está exquisito, ¿no? No puse ninguna cara. Está exquisito, de ojo, verdad. Que a ver si te vas a ir al baño corriendo ahora después, ¿eh? No. No. Supongo que hay comerciales entre medio, ¿verdad? No. No, ¿está bueno o no está bueno? Sí, es normal. Está buenísimo. Es normal. Está bueno, bueno, ya, bueno. Repasemos. Está las espinacas, tienen el perejil y el jugo de tres limones, nada más, y le añaden el agua. ¿Cuál es la cantidad ideal que se debieran tomar? Si ven el vaso este que le he pasado a la Alexandra, lo ideal es que fuese entero, el vaso entero, sí. Ya. Eso sería como lo ideal, ¿bien?